Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Hoy no es un vídeo cualquiera. Hoy, viernes 5 de agosto, ha salido la nueva colección de Liga Este 2022-2023. Fijaros, chales, ya tenemos aquí en la mesita la nueva colección de Liga Este. Una, para mí, una de las mejores colecciones de Panini y del coleccionismo en general, ¿vale? O sea, hoy es un día especial para los coleccionistas como yo, ya que hoy ha salido la bomba, ha salido Liga Este, pero no solamente ha salido Liga Este, sino que también ha salido Mega Cracks. Lo que pasa que en este vídeo obviamente no lo vamos a traer, porque en este primer vídeo de Liga Este, pues obviamente nos vamos a enfocar en Liga Este, concretamente en el álbum y en lo que hay detrás, que sería la revista, ¿vale? Luego, el siguiente vídeo ya será sobre la cajita de 50 sobres de Liga Este. Y ya cuando terminemos Liga Este, pues obviamente ya daremos paso a Mea Cracks y a los chicles de la Liga, que es todo lo que va a salir en estas fechas, ¿vale? Así que nada, lo dicho, una vez explicado el calendario de lo que va a ser mis vídeos, ¿vale? Yo creo que me he explicado bien. Vamos allá con el primer producto. Como he dicho, en este caso vamos a abrir el Starter Pack de Liga Este, ¿vale? Que bueno, lo he sacado del cartón, que lo estaba mirando por ahí, ¿vale? Porque no cabe entero, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar a abrir primero la revista, ¿vale? Y luego ya iremos con lo tocho, que sería, pues obviamente, el álbum con sus cromos. Ya ojearemos un poco cómo es esta nueva colección de Liga Este, ¿vale? Pero lo voy a apartar por aquí, el álbum, ¿vale? Y vamos a ver esta nueva revista jugón, ¿vale? Ya hacía mucho que no traía una revista jugón en el canal, ¿vale? Ahí está, revista jugón 185, ¿vale? La revista que viene juntamente al álbum de Liga Este, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir la revista. Y bueno, vamos a girarla un poco por encima, ¿vale? Tampoco es que traiga gran cosa que digamos. O sea, trae pues pósters de... ya de los nuevos equipos de primera, con los tres recién ascendidos, ¿vale? Así que bueno, le hemos quitado el plastiquillo, perfecto. Y vamos a ver cómo es esta nueva revista, ¿vale? Aquí pone los 50 hombres estrellas. Ahí está, los 50 hombres que pueden destacar. Lo voy a poner un poco más bajo, a ver si se puede ver mejor. Ahí está. Lo vamos a pasar rápido, ¿vale? Por aquí ya tenemos publicidad de Liga Este. Como digo, la colección bomba, se tiene que hacer spam por todo lo alto. Ahí está. Tenemos el sumario, ¿vale? Ahí está algunos de los pósters que hay en el interior, ¿vale? Un momento que quito la bolsa esta. Vale. Por aquí tenemos Guerra de Estrellas, de los mejores goleadores de lo que fueron la temporada pasada, si mal recuerdo, ¿vale? Aquí tenemos del Barça y el Madrid, creo que son los dos únicos equipos con 91 temporadas en la liga, o sea, brutal, ¿vale? Seguimos aquí con, bueno, aquí con me va la liga, aquí pone cuál será el equipo revelación de esta temporada. Ahí está, a la mayoría... bueno, de estos tres son los ascendidos, ¿vale? Seguimos con aquí lo que habíamos visto en la portada, los 50 Starman, los nombres clave para esta temporada. Ahí está, tenemos a Stuani, a ver si hace buena temporada en este regreso al Girona en primera. Ahí está. Y por aquí tendríamos, bueno, pensaba que estaba numerado del 50 al 1, pero ya veo que no. Vale, bueno. Aquí publicidad. Aquí tenemos la galaxia del jugón de Tchouaméni, fichaje estrella del Real Madrid. Ahí está. Seguimos con algunos datos del siglo XXI. Ahí está, un breve resumen de este siglo, del siglo XXI. Ahí está, con el 11 galáctico, podríamos decir. Continuamos con Factor X. Ahí está, con Ángel Correa. Buen jugador. Por aquí tenemos la tasa, el Haaland blanco, jugador del Madrid. Y ojo, que aquí ya vamos con los pósters. Tenemos a Canales del Betis. Por aquí tenemos a Alexander Isaac de la Real Sociedad. Antonio Rüdiger, otro fichaje que ha hecho el Real Madrid este verano. ¡Ojo! Ahí está, tenemos el póster
de Christian Estuani, menuda barbaridad de póster. Ahí está, con el escudo nuevo del Girona, ¿vale? Como veis aquí también llevo la camiseta y el escudo también es nuevo, ¿vale? Ahí está, Christian Estuani, el matador de Tala, guapísimo el póster. Tenemos por aquí también a Etienne Capoue, ¿vale? Luego por aquí el calendario, ¿vale? De todos los partidos y tal, ¿vale? Nosotros nos toca jugar contra el Valencia en la primera jornada y he tenido la suerte de poder ir a Mestalla. O sea, tendré la suerte porque aún no he ido, pero bueno. Seguimos con Umar Sadik de la Almería. Y está Almería, otro de los equipos que ha ascendido y me alegro mucho por ellos porque al igual que nosotros, el Girona tuvo que sudar lo que no está escrito para subir. O sea que a todos los seguidores de la Almería, viva la Almería, coño. Claro que sí. Seguimos con Kessié, fichaje del Barça. Weisman del Valladolid. Ahí está. El otro equipo que subió en primera. Ahí está. El Real Valladolid, el club pucelano. Joder, menudo perdigón he soltado. No sé si se ha visto, pero bueno. Tenemos aquí publicidad de los chicles de la liga. Fijaros, o sea, el diseño. Bueno, ya lo había dicho por Instagram y todo, pero es que el diseño de las tres colecciones de chicles de la Liga, Mea Cracks y Liga Este, sobre todo Liga Este y también chicles, me parece el diseño, me parece una barbaridad, o sea, increíble. A ver cuándo los podemos traer aquí en el canal, los chicles, ¿vale? Por aquí tenemos Chromo Story de Rakitic, está, tenemos Tiki Taka con Maxi Gómez, que al final no sé si se irá. Había escuchado rumores de que se podía ir, ¿vale? Y no, bueno, no sé si al final se irá, ¿vale? Y aquí, pues, sección a los tres equipos que han subido a primera. Entre ellos, pues, el Almería, que quedó primero. El Valladolid, segundo. Y el que subió, gracias al playoff, está el Girona Fútbol Club de la mano de Mitchell. Ahí está. Luego, por aquí, tendríamos publicidad de la colección de Podium del Real Madrid. Perfecto. Continuamos con la bolsa de la liga, supongo que los jugadores más valorados o algo así, no lo sé. Aquí, sección de la selección española, los intocables de Lucho. Si mal recuerdo, creo que el Mundial de Qatar va a ser en noviembre, ¿vale? Seguimos con talentómetro, ahí está, de los mejores centrales goleadores, ahí está. Continuamos con Mega Jugón World, Broja, Armando Broja del Chelsea. Y Ramsey, ahí está, del Aston Villa, perfecto. Por aquí tenemos pues los candidatos que pueden ganar la Champions. Yo creo que este año va a estar más decidido, ya que el Barça se ha reforzado bastante, pues por supuesto, para ganar no solo la Liga y la Copa, sino también la Champions. El Real Madrid, que quiere revalidar otro título seguido ganando la Champions. El City, que se ha reforzado con Haaland, y el Liverpool también. Bueno, el City que quiere buscar su primera Champions y el Liverpool que quiere otra después de haberla ganada, después de haberla ganado en el Wanda. Yo creo que va a ser una Champions bastante disputada. Bueno, y del Atleti tampoco hablamos, que también se ha reforzado muy bien y va a por su primera Champions. Y yo creo que estará bastante reñida esta Champions, ¿vale? Aún no se sabe nada de sedes ni nada, ¿vale? Así que bueno, que gane el mejor, ¿vale? Pero yo creo que este año la Champions va a estar bastante entretenida, ¿eh? Al igual que la Liga y la Copa, yo creo. Ahí están los fichajes que han hecho los clubes europeos. Entre ellos, destacar a Mané del Bayern, Darwin Núñez del Liverpool y Haaland del City, que ya habíamos comentado. Y el regreso de Lukaku al Inter de Milán. Por aquí tenemos un quiz sobre Nico Williams, el hermano... No, perdón, hostia, pensaba que era Nico Williams. De Iñaki Williams, el hermano mayor de los Williams. Ahí está. Mágicos 50, sección que ya apareció en el año pasado, ¿vale? Y que creo que este año no ha aparecido. No, porque sí, el año pasado Liga Este hicieron 50 años. Entonces, pues, obviamente salieron la temporada pasada y este año no, ¿vale? Por aquí tenemos multi-ranking jugón. Ahí está, como veis, es lo mismo de siempre, ¿vale? Y ahí está, esto es lo que nos puede venir en la siguiente jugón. Nos pueden venir los dos cromos conmemorativos, los dos míticos cromos que vienen en las primeras páginas de Liga Este, ahí está. Y también nos vendrán tres cartas edición limitada de Mea Cracks, más dos sobrecitos, ahí está, colección que, como he dicho, también traeremos en el canal, también traeremos el álbum y la cajita, ¿vale?
Así que bueno, aquí tenemos publicidad de Mea Cracks. Dato a destacar es que este año va a haber cards paralelas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que si hay muchas paralelas de estas, pues vaya a coleccionar pues las mínimas, ¿no? Las del Girona o... Si hay muchas, pues las mínimas, obviamente. Tampoco me quiero gastar aquí una burrada en conseguir todas estas paralelas, ¿vale? Así que bueno, esto sería la revista Jugón. Como habéis podido ver, pues ha sido lo mismo de siempre, ¿vale? Eso sí, con información de Liga Este, Mea Cracks, o sea, de las colecciones que lo van a petar durante este mes de agosto. Así que bueno, chicos, ya hemos abierto la revista. Y ahora toca, ahora nos vamos a dejar de gilipolleces, perdón por la palabra, pero ahora vamos a abrir el álbum de Liga Este y vamos a ver cómo es el álbum, los cromos, vamos a verlo absolutamente todo. Así que nada, vamos a quitar el plástico y vamos a ver cómo es esta nueva colección de Liga Este 22-23, que ya teníamos ganas de que saliese. A destacar, pues el diseño color verde, ¿vale? Yo soy un chico que me fascina el color verde, de ahí que me guste tanto el diseño del álbum y todo, y de los sobres también, o sea, me parece espectacular, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos los sobrecitos, ¿vale? Que este año valen 1 euro y a diferencia del año pasado contienen 8 cartas, 8 cromos en este caso, ¿vale? Y aquí tendríamos el álbum, fijaros, o sea, a primera vista me parece un álbum bastante bonito, ¿vale? Ahí está, parece el mismo diseño que el año pasado ahí con los jugadores y las rayas y todo, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, me parece espectacular. Aquí ya viene un... No sé si se aprecia aquí. Ahí está, se aprecia un poco, ¿vale? Pero bueno, vamos a enfocar primero de todo y vamos a abrir a ver cómo es esta nueva colección. Por aquí tendríamos el índice de todos los equipos y de todas las secciones que hay de la colección, ¿vale? Esto lo voy a poner bien. Perfecto. Luego por aquí los dos cromos conmemorativos que ya habíamos dicho que saldrían en la siguiente jugón. Y vamos a ver, ahí está, 51 temporadas con la Liga, 51 colecciones de Liga Este que ya van en total. Ahí está. Seguimos, ahí está. Vamos a detenernos en el Almería, ¿vale? Que es el primer equipo que nos hemos encontrado para ver cómo es el diseño de cada equipo. Los cromos horizontales, ¿vale? Excepto el escudo y el entrenador, ¿vale? Aquí pone sus últimos 5 temporadas del equipo, redes sociales, web. Aquí temporadas en primera división, el año de fundación, el nombre, presidente, número de socios. Aquí datos sobre el campo, que en este caso se llama Power Horse Stadium. Ha aprovechado el Almería el ascenso para cambiar de nombre a su estadio, ¿vale? La verdad que me gusta más este que el anterior. Aquí la trayectoria completa en la máxima categoría, ahí está, la clasificación histórica, aquí datos, goles, partidos, todo. Aquí los títulos que ha ganado el equipo, ¿vale? Y en total hay 20 huecos para cada equipo, bueno, también hay los colocas y todo esto, pero hay 20 huecos para cada equipo, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar y vamos a ver los equipos que hay. Tenemos aquí el Athletic Club, el Atlético de Madrid, el Club Colchonero. Le sigue el Fútbol Club Barcelona, que también ha cambiado el nombre del campo. Spotify, Camp Nou, al igual que el Atlético de Madrid, que aquí pone solo Metropolitano, ¿vale? Seguramente cuando hicieron el álbum aún no se llamaba Kivitas. No sé si se pronuncia Kivitas o Civitas, no lo sé. Tenemos aquí al Real Betis Balompié, actual campeón de la Copa. Tenemos el Cádiz Club de Fútbol, el Real Club Celta, el Elche Club de Fútbol. Seguimos con el Español, ahí está, perfecto. Continuamos con el Getafe Club de Fútbol. Por aquí tenemos, ahí está, el Girona Fútbol Club, tercera temporada que estamos en primera. O sea, yo como aficionado del Girona, al ver que estamos aquí en el puto álbum de Liga Este, me emociona, la verdad. Ahí está, Girona Fútbol Club. Seguimos con el Real Madrid, ahí está, actual campeón de la Liga y Champions League. Tenemos aquí el Real Club Deportivo Mallorca. Continuamos con el Osasuna, ahí está. Uba, que casi me cargo un poco por aquí abajo.
Tenemos el Rayo Vallecano, equipo de Vallecas, ahí está. Tenemos el equipo Churri Urdín, la Real Sociedad. Por aquí tenemos el sorteo que siempre se hace en Liga Este del Super Golazo. Reuniendo todas estas palabras, puedes ganar esta pelotita, hay 10.000 en total, y automáticamente entras en el sorteo de 10 PS5 más el juego de FIFA 23 y 5 televisiones. O sea, obviamente yo voy a participar, ¿vale? O sea, imaginaros que nos toca las pelotas, el FIFA. Bueno, yo quiero que haga un unboxing aquí. Y si este vídeo no tiene 50.000 likes, me corto los cojones. Nada, es broma. Vamos a seguir. Tenemos aquí al Sevilla Fútbol Club, equipo de Nervión. Continuamos. Ahí está Valencia Club de Fútbol, primer rival del Girona en la Liga, ¿vale? Tenemos aquí al Real Valladolid Club de Fútbol. Y terminamos, ahí está, con el Villarreal Club de Fútbol, el equipo de la Cerámica. Perfecto. Luego por aquí nos dice un poco de publicidad sobre Burger King, ya que Burger King es el patrocinador oficial de la Liga, como bien pone aquí. Por lo tanto, si pides un menú de Burger King, te van a dar 2 sobres gratuitos. Ahí está, no está mal. Y tenemos la novedad esta de los cromos de oro o algo así. Espectacular. Tenemos aquí cuadro de honor 21-22. Tenemos aquí, pues, un resumen de lo que pasó, de lo más destacado, podríamos decir, de la temporada pasada, ¿vale? Aquí pone, pues, el palmarés de la liga de todos los equipos que la han ganado. Aquí, quién tiene más títulos y tal. Aquí la clasificación, o sea, un breve resumen de la temporada pasada, ¿vale? Por aquí tendríamos hombres gol. Ahí está, tendríamos la sección por excelencia en brillantes. ADN, la liga. Voy a parar un momento la cámara que estoy viendo que ya está fallando de memoria. Así que bueno, nos vemos en un chic. Vale, señores, retomamos el vídeo, ¿vale? Nos habíamos quedado aquí en ADN de la liga, ¿vale? Pues lo dicho, esta sección, como bien pone aquí, hombres gol de los pichichis de cada equipo. Ahí está. Hay un total de 28. Ahí está. Perfecto. Seguimos. Tenemos escudos de la Liga Smart Bank, ¿vale? Que al igual que los equipos, que los escudos de primera división son verticales, ¿vale? Ahí está. Escudos de la Liga Smart Bank. Perfecto. Y ahí está, pues, clasificación de la temporada pasada, también nos pone aquí, ¿vale? Luego aquí tenemos publicidad del álbum de tapa rígida, ¿vale? Yo lo siento mucho, chavales, pero no lo voy a comprar, ya que me parece bastante abusivo. 20 euros por el álbum, más 3 sobrecitos, si vinieran 10 sobres, pues a lo mejor sí, ¿vale? Así que bueno, yo creo que me voy a quedar con este álbum, aunque sea blandito. Oye, para pegar los cromos yo creo que me va a venir de madre. Así que bueno, no lo voy a traer aquí, ¿vale? Y por aquí ya tendríamos los últimos fichajes. Ahí está, yo creo que va a haber telita, porque tanto el Barça como... Bueno, el Madrid ha fichado a... No sé si a 2 o 3, y aún queda mercado, pero el Barça se ha reforzado muy bien. El Elche creo que también se ha reforzado muy bien, con Clerc, Melendo, Roger Martí y alguno más. E incluso el Girona también nos hemos reforzado mucho. Creo que hemos hecho ya 6 fichajes y los que quedan, por supuesto. O sea que yo creo que va a estar llenito esta sección de últimos fichajes, ¿vale? Que en total hay unos... no, 60, ¿no? Unos 66 más los 3 top fichajes, que seguramente será Lewandowski, Tchouaméni, puede ser, o Axel Witsel. Por no ser del Barça Madrid, a lo mejor, no lo sé. Pero seguro que uno de ellos va a ser Lewandowski. Está la bestia polaca, ha llegado a España, concretamente a Barcelona. Aquí tenemos publicidad del FIFA 23, que ya ha salido, ¿vale? A lo mejor me animaré a hacer algún gameplay y todo esto del modo carrera, ¿vale? Luego aquí, a ver si me sale. Publicidad de la colección digital de Panini Collection. Yo creo que a lo mejor me animaré a hacerla, ¿vale? Aprovechando que tengo una caja completa y todo, pues las cartas, bueno, las tarjetas que me salgan, pues las iré poniendo en la web. Que también os quería decir esto, si vosotros no sabéis qué hacer con las cartas estas, las tarjetas, pues podéis intercambiarlas conmigo, ¿vale? Yo las puedo intercambiar
perfectamente por cromos, ¿vale? Así que si os sobra alguna tarjetita de estas que no usáis ni nada, pues me podéis hablar a mí y podemos hacer algún cambio, ¿vale? Y bueno, dicen que si completas la colección, no sé si es al 80%, no sé, o algo así, aquí, los 300 primeros usuarios que completen la colección virtual recibirán su álbum impreso completamente gratis. O sea que nos vamos a poner las pilas y a ver si podemos terminarla prontito. Va a ser difícil, pero bueno. Seguimos aquí, publicidad de la Liga Genuine. Y ahí está, tenemos Liga Este. Bueno, Liga Este sí, Chicles Liga Este. Bueno, Chicles Liga, vamos a decir. 2022-2023, ahí está, el diseño también es espectacular. Ahí está. Bueno, pues lo de cada año, ¿no? Viene el escudo y luego vienen dos secciones. En este caso tenemos, vamos a ver aquí en la Real Sociedad, que lo tenemos delante, Lenormand Energy y Tiki Taka Oyarzabal y... Joder, es que no se ve. E Isaac, ¿vale? No se enfoca, no lo sé por qué, ¿vale? O sea que hay estas dos secciones más el escudo, ¿vale? Luego por aquí los cromos faltantes para pedirla en la web de Panini y todo, ¿vale? Y esto sería la contraportada del álbum con Griezmann y Memphis, que aún no se sabe a ciencia cierta si se va a quedar en el Barça o si se va a ir, ¿vale? Con la delantera que ha fichado el Barça, pues no sabemos lo que va a hacer el jugador holandés, ¿vale? Así que bueno, una vez visto el álbum, ¿vale? Que, como he dicho, promete, o sea, me ha gustado bastante. Vamos a abrir los primeros sobrecitos de Liga Este. Ahora sí, me voy a poner cómodo, ¿vale? Vamos a hacer un poquillo de zoom. Tampoco tanto, ¿vale? Ahí está. Y vamos a ver cómo son estas cartas de Liga Este 22-23, ¿vale? Vamos a ver cómo es el sobre. Básicamente tres cuartos de lo mismo que el álbum, ¿vale? Con este colorcito verde y con esta forma triangular, con los mismos jugadores, ¿vale? En este caso estos sobres son gratuitos porque vienen dentro del Starter Pack, ¿vale? Entonces pone aquí al lado sobre gratuito, ¿vale? Pero creo que debe poner en algún lado por aquí un euro, ¿vale? Luego por detrás, pues lo mismo de cada año, podríamos decirlo, ¿vale? Pero en este caso el color predominante es el color verde, ¿vale? Así que bueno, no nos vamos a enrollar más, ¿vale? Y vamos a abrir el primer sobrecito de Liga Este, primer sobrecito que vamos a abrir en el canal y no podemos empezar de la mejor manera posible. Ahí está, tenemos jugador del Girona, ahí está, o sea, increíble, o sea, la mejor apertura de la fucking... Uy, pensaba que se había parado la cámara. Ahí está, de momento la mejor apertura. Tenemos aquí a Aleix García, ahí está, del Girona Fútbol Club, perfecto. Continuamos con Fede Valverde del Real Madrid, le sigue, ahí está, primer escudo que tenemos de la Liga Smart Bank, escudo del Zaragoza, ahí está, como veis los escudos de segunda son plateados, ¿vale? Escudos que se parecen bastante a los de la Liga Inglesa, os voy a poner aquí una foto para que veáis la comparación, ¿vale? En este caso pues el escudo de la Premier es de oro y este es plateado, ¿vale? Pero se parecen bastante. Tenemos a Raúl Guti del Elche. Le sigue Aritz Elustondo de la Real Sociedad. Arnau Puigmal del Almería. Claudio Bravo del Real Betis Balompié. Y ojo, tenemos aquí a Zamora 21-22. Yassine Bonu, que solo encajó 24 goles en la temporada pasada. Ahí está. Lo vamos a poner por aquí, estos cromos, el escudo y el Zamora, ¿vale? Que son diferentes sección. Perfecto, lo dejamos... A ver, lo voy a poner un poco más alejado, que si no, no se va a ver todo, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí a un lado, ¿vale? Aquí las normales, perfecto. Pues nada, vamos por este segundo sobrecito. Vamos a ver qué contiene. A ver... Tenemos aquí, primer cromo del Rayo, tenemos a Álvaro García del Rayo Vallecano. Le sigue Borja Iglesias del Betis. Ahí está, primer escudo que nos sale de Primera División. Tenemos el escudo del Valencia Club de Fútbol. Ahí está, como veis, los escudos de Primera, a diferencia de los de Segunda, son en oro. Vale, ahí está.
Seguimos con Guido Rodríguez, del Betis. Continuamos con Sergi Darder, ahí está, del Español de Barcelona. Continuamos con Óscar Valentín, del Rayo Vallecano. Edgar González, del Betis. Y Guido Carrillo, del Elche Club de Fútbol, exjugador del Leganés, ¿vale? Veo que nos han salido unos cuantos del Betis, ¿vale? Lo vamos a poner aquí abajo mejor, ¿vale? Y estos normales por aquí, ¿vale? Y otra cosa que quería deciros es que los cromos, estos cromos, a diferencia de los del año pasado, son más pequeñitos, ¿vale? No tengo ningún cromo aquí de Liga Este para comparar, ¿vale? Pero ya os puedo decir que estos cromos son más pequeños, ¿vale? Pero bueno, es un dato que me fijé en un vídeo que ya se había subido de Liga Este y me apetecía comentarlo, ¿vale? Por aquí tenemos a Sancet, del Athletic Club de Bilbao. Continuamos con Illarramendi, de la Real. ¡Ojo! Ahí está, primer ADN a la Liga, hombres gol. Tenemos a Radamel Falcao, del Rayo Vallecano, exjugador del Atlético de Madrid. Fijaros, ahí está. 58 goles en total. Ahí está, tres temporadas en primera y equipos Atlético y Rayo Vallecano. Ahí está, primer ADN, la Liga Falcao, que nos ha salido. Fijaros, o sea, es que me parece espectacular el diseño de ADN la Liga. Fijaros, ahí está muy chulo. Continuamos, ojo, tenemos a Juanca. Ahí está, tenemos a Juan Carlos Martín. Ahí está, portero del Girona y uno de los héroes del ascenso, o sea, un porterazo que te cagas. Ahí está, Juanca. Seguimos con Martin Balgen, del Mallorca. Tenemos primer cromo del Barça, tenemos a Ferran Torres, ahí está, del Barça. Continuamos con Valenciaga, del Athletic Club de Bilbao. Y terminamos, ahí está, con Pablo Maffeo, del Real Club Deportivo Mallorca. Perfecto. Estas normales las ponemos por aquí, ¿vale? Y vamos a abrir ya los dos últimos sobrecitos de esta apertura, ¿vale? De este Starter Pack. Primer vídeo de Liga Este. Si queréis que traiga el vídeo de la cajita de Liga Este, pues obviamente quiero apoyo en este vídeo. Quiero 50 likes. No me he fumado un porro. Pero bueno, es Liga Este. Se le tiene que respetar. Y bueno, vamos a seguir, que se me ha ido la olla. Tenemos aquí a Diego González, del Elche Club de Fútbol. Continuamos con Yuri Berchiche, del Athletic Club de Bilbao. Otro escudito de segunda. Tenemos el de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí está, perfecto. Continuamos con el Papu Gómez, del Sevilla Fútbol Club. Continuamos con Guido Carrillo, primer repetido que nos sale del Elche. Tenemos a Lucas Pérez, primera carta del Cádiz. Ahí está. Continuamos con Ferland Mendy, del Real Madrid. Y terminamos con Sergi Darder, del Español. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente, en cada sobre vienen 8 cromos, ¿vale? Y como he dicho, cada sobre vale 1 euro, ¿vale? Me parece bastante excesivo, pero bueno, ya que le han subido el precio, pues que le pongan más cartas, la verdad. O sea, pero bueno. Vamos a ver qué tenemos en este último sobrecito, ¿vale? Tenemos a Rodrigo Góes, ahí está, el jugador que más me gusta del Real Madrid. Ahí está. Continuamos con Unai Simón, del Athletic Club, segunda repetida. Ojo, tenemos a hombres gol, Vinicius Junior, ahí está, el brasileño del Real Madrid, 24 goles en total, 4 temporadas. Ahí está, hombre gol, Vinicius. Ahí está, Vinicius Junior, como le llamo yo. Grandísimo jugador también. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Bueno, seguimos con el resto de normales. Tenemos a Unai López, del Rayo Vallecano. Continuamos con Mamardashvili, del Valencia Club de Fútbol. Le sigue una Leti Zale. Tenemos a Daniel Vivian. Tenemos aquí, bueno. Tenemos aquí al dueño de Liga Este, podríamos decirlo. Dueño de Liga Este, dueño de Liga Santander y el dueño de esta habitación, podríamos decirlo, Don Joaquín Sánchez. Ahí está, los años no pasan por él, o sea, es como el buen vino que se dice. Ahí está, Joaquín Sánchez es el dios al que le rezo todos los días, igual que Cristian Estuani. Ahí está, tenemos a Joaquín Sánchez. Y terminamos con Memphis Depay, del FC Barcelona, que ya lo habíamos visto en la contraportada del álbum, ¿vale? Y ahí está, nos sale
en carta normal, ¿vale? Así que bueno, chicos, esto ha sido el vídeo, ¿vale? Creo que se ha alargado bastante, ¿vale? No sé si ha durado al menos media hora o qué. Se me ha ido bastante, lo siento. Pero bueno, es lo que tiene hacer liga este, ¿no? Que te entretienes aquí viendo los cromos, que es una nueva colección y tal, ¿vale? Ya me diréis vosotros qué os parece esta nueva colección de liga este. Me parece una espectacularidad lo que han hecho Panini. O sea, me parece muy bonita la colección, ¿vale? Pero bueno, esto no es todo. Queda por abrir también la cajita de liga este, que si apoyáis mucho este vídeo, pues obviamente la voy a traer. También queda por abrir la colección de Agrax, el álbum y la cajita, y también los chicles de la liga, o sea que esto no ha hecho más que empezar. Así que bueno, hasta aquí terminamos el primer vídeo de esta sección, podríamos decirlo. Espero que os haya gustado, y nada, lo dicho, si queréis más vídeos, apoyar mucho el canal y apoyar mucho este vídeo, porque yo creo que se lo merece, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos en el vídeo de la caja. Adiós.